Muy buenas tardes, sea usted bienvenido al espacio informativo en directo. Le invito a conocer los principales acontecimientos que hoy generan noticias en Granma. Con nuestros adelantos informativos, comenzamos. No se vaya. Jóvenes granmenses y guantanameros rinden honores a Fidel en el aniversario 93 de su natalicio. Celebran en Granma Día del Trabajador de Recursos Hidráulicos. Acometen plan inversionista en Manzanillo en homenaje al cumpleaños del líder histórico de la Revolución Cubana. Y ampliando titulares, le comento que en el Día Internacional de la Juventud, los jóvenes granmenses realizan diversas actividades para celebrar la fecha. Más de 100 guantanameros que participan en el Campamento Nacional de Verano, junto a un grupo de universitarios granmenses, rindieron tributo este lunes al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, con motivo del aniversario 93 de su natalicio a cumplirse este 13 de agosto. Desbordada de patriotismo y fidelidad a la revolución, amaneció esta jornada la Plaza Joven de Bayamo, sitio donde confluyeron más de 100 jóvenes guantanameros que participan en el Campamento Nacional de Verano en Granma y un centenar de bisoños universitarios granmenses. Entre oratorias, poesías y canciones se manifestó la fidelidad de las nuevas generaciones de cubanos con el legado del líder histórico de la revolución, quien siempre mostró una confianza profunda en los pinos nuevos. Nosotros los jóvenes mantenemos vivo el legado de Fidel, primeramente estudiando, porque gracias a Fidel es que en un futuro vamos a ser los profesores, los médicos. Todos los jóvenes siguen con ese legado de que yo soy Fidel, porque ven en Fidel su vanguardia, su legado, su guía a seguirlo en todas las actividades que él encaminó. Y por supuesto, nosotros en todas las actividades que hacemos, desde todas las tribunas en las que estemos, debemos decir que la juventud está preparada para continuar ese legado, ese llamado, esa responsabilidad que tenemos hoy de continuar la revolución. Dedicado al cumpleaños 93 del Comandante Eterno a cumplirse este 13 de agosto y al Día Internacional de la Juventud que se celebra cada día 12 de agosto, el matutino especial que sirvió como colofón a los campamentos de verano que se realizan desde el jueves último en esta provincia, también convocó a autoridades políticas y trabajadores de entidades aledañas a la Plaza Joven de la capital granmense. Con el entusiasmo y la alegría características de los jóvenes y a ritmo de conga, concluyó el tributo en el que trascendió el compromiso de los bisoños de perpetuar en la práctica cotidiana el ideario de ese patriota excepcional. Darelia Díaz Borrero, en directo. Y a propósito del tema, les comento que jóvenes creadores integrantes de la vanguardia artística cubana rindieron homenaje al comandante en jefe Fidel Castro y a los hermanos Sergio y Luis Saiz Montes de Oca en la ciudad de Bayamo. A la velada asistieron el presidente de la Asociación Hermanos Saiz en Cuba, Rafael González Muñoz, integrantes de esa organización y participantes en el campamento de verano que se realiza en la provincia. La joven vanguardia artística cubana rindió tributos a sus héroes desde la cuna de la nacionalidad a través de actividades diversas. Entre ellas destacó esta intervención cultural en la ciudad de Bayamo. La propuesta contó con el desempeño de solistas, agrupaciones, actores y actrices, entre los que se hallaban Yengnis, Ormancala, Yorubamán, Acalle, Nubes, Roberto Bosa y Lisbeth Tejeda. A ellos se sumaron creadores participantes en los campamentos de verano y la brigada que ascenderá al Pico Real del Turquino, elevación montañosa más alta de Cuba. Esto para nosotros es verdaderamente ya un simbolismo. Cada 13 de agosto llegamos hasta allá y también las nuevas generaciones de creadores cubanos nos volvemos más amigos, nos volvemos una especie de familia que conquistamos las alturas, pero estamos también dispuestos a conquistar y a dar pasos importantes en la cultura cubana también. Que es un deber que tiene la asociación de cada año ascender al Pico Real del Turquino. Algunos como yo lo hemos hecho más de 6 veces. Otros llegan por vez primera, la mayoría de este año llegan por vez primera y eso es importante, que la continuidad no solo sea un discurso sino que sea una realidad, y eso es lo que trata de hacer la Asociación Hermanos Saiz. Nuestras perspectivas, bueno, hacerlo mucho mejor, tener una mejor asociación, muchos más asociados y muchos más comprometidos con lo que necesita la revolución en estos momentos, sobre todo de nosotros los artistas jóvenes. Así rinden honores a sus héroes los jóvenes artistas, y ese, sin dudas, es y será siempre el verso mejor para las esencias de un país. Jacqueline Pérez, en directo. Saludos amigos del deporte. Cuba ganó este domingo 2 medallas de oro y finalizó en la quinta plaza por naciones en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, con 33 cetros, 27 subtítulos y 38 premios bronceados. El siguiente reporte nos brinda los detalles. Veamos.
De las dos disciplinas con presencia cubana, solo el judo pudo brindar alegría en la jornada del cierre, con la esperada corona de Idales Ortiz y su coequipero Andy Granda, también con la presea de oro. En cuanto a los atletas de esta histórica provincia, los granmenses sumaron 6 medallas a la delegación cubana, entre ellas el metal dorado de la estelar ciclista Lenny Sierra Cañadilla en los 79,8 kilómetros de la ruta. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por haberme dado la fuerza suficiente para poder haber alcanzado el triunfo. Le agradezco mucho a las compañeras. Ayer habíamos hablado la táctica por equipo y esa había sido la táctica. Iraida luchó bastante hasta el final la carrera, tratando de que llegara el pelotón compacto. Era como de esperar, no, era una loma muy separada de la meta, creo que era muy difícil que llegara una fuga, así que teníamos que tratar de que llegara el pelotón compacto y ubicarnos bien para el embalaje final. Le doy gracias a mi novio, a mi familia, a mis amistades, a todas mis hermanos, a mis padres que me están apoyando, a aquellas personas que no me conocen, que sé que me dan, desean lo mejor de mí. Gracias por el apoyo, a todas las amistades mías que desde que llegué a los Juegos me están apoyando y me están diciendo que sí puedo. Durante la clausura de los Juegos se dio a conocer que Chile acogerá la cita multideportiva en el 2023. Y de béisbol, en el inicio de la 59 Serie Nacional, los alazanes de Granma cayeron durante sábado y domingo por la vía de la Lechada 4-0 y 1-0. Y de esta forma, pierden su primer compromiso particular frente a Pinar del Río en el Capitán San Luis, cuando hoy se desarrollaba el tercer desafío. Los campeones de las Tunas marchan a un juego por bando frente a los Azucareros de Villa Clara, al igual que Industriales y Ciego de Ávila, juegos transmitidos por la televisión cubana. En otros resultados de la jornada de ayer, la Isla de la Juventud venció a Matanzas 2-0. Camagüey le ganó a Mayabeque 6-1. Cienfuegos 13-0 a Artemisa. Santi Espíritu Solguín 7-4. Y Santiago de Cuba logró su segunda victoria ante los Indios del Guaso 5-0. Al cierre de esta información, Granma derrotaba 6-3 a Ciego de Ávila a Pinar del Río en la sexta entrada. Amigos televidentes, y con esta información ponemos punto final al deporte en directo con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Figueredo. Gracias como siempre por estas informaciones y te esperamos mañana. Como estaremos. Pasamos ahora a otros temas también de interés y le comento que cumpliendo la prédica martiana de que honrar honra, los trabajadores de recursos hidráulicos celebraron su día el pasado 10 de agosto. En la cita se reconoció el satisfactorio desempeño de trabajadores y unidades empresariales de base de ese sistema. El acto estuvo presidido por Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Comprometidos con los retos actuales que demanda el país, en aras de lograr un uso racional del agua y mitigar los efectos del cambio climático, los trabajadores de recursos hidráulicos en Granma celebraron su día el pasado 10 de agosto. En la cita se otorgó la distinción Armando Mestre a hombres y mujeres de este sector con más de 20 años de labor ininterrumpida. De igual forma, se reconoció la labor destacada de algunos cuadros del sistema. La UEB Logística Hidráulica, el Centro de Capacitación Máximo Gómez Báez, la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico y la Delegación Provincial fueron algunos de los centros destacados. En el periodo resultó el más integral la UEB Proyectos e Investigaciones Hidráulicos. Este gremio es el actor principal de obras destinadas a elevar la calidad de vida de la población. Entre sus acciones destacan este año la construcción de los acueductos de Guisa y Bayamo y la ampliación de la carretera Vía Holguín en la capital provincial. Diana del Llano, en directo. Buenas tardes, calor y algunos chubascos en la tarde, asociado al alto contenido de humedad y el intenso calentamiento del día. En el mapa de superficie podemos observar la influencia de las débiles altas presiones, así como ondas tropicales al sur del Mar Caribe, mientras en la imagen de satélite, cielos parcialmente nublados. El pronóstico para el día de mañana, tendremos una mañana con sol y muy pocas nubes. En la tarde se nublará con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta las primeras horas de la noche. Las temperaturas mínimas para la próxima madrugada tendrán valores entre los 21 y hasta 24 grados Celsius en zonas costeras, mientras las máximas continúan muy cálidas, con valores entre los 31, 33 y hasta 35 grados Celsius. Los vientos variables muy débiles en la mañana, pero estos vientos continúan siendo variables en la tarde, exceptuando en la costa sur, donde tendremos vientos del sudeste de hasta 20 kilómetros por hora.
donde tendremos más tranquilo en la mañana y poco oleaje en la tarde. Para los próximos tres días, muy poco cambian las condiciones del tiempo, con cielos nublados y algún chubasco en la tarde. Las temperaturas mínimas hasta los 22 grados Celsius y las máximas continúan muy cálidas hasta los 35 grados Celsius. Y la luna del día 15 se encuentra en su fase de luna llena. Este es todo en cuanto al tiempo y hasta el próximo encuentro. Gracias, Marbella. Hasta la próxima. Como parte del programa Imagen de la ciudad de Manzanillo, la farmacia 630 recibe un mantenimiento constructivo que rescata los elementos arquitectónicos de esa edificación. La imagen que hoy exhibe la farmacia principal 630, o más conocida como Piloto en Manzanillo, responde a los quehaceres iniciados el 21 de mayo por 20 obreros de una brigada de cuentapropistas nombrada Proyecto Artístico por un Arte Mejor, pertenecientes al Fondo de Bienes Culturales. Tuvimos muchos contratiempos como el clima, las lluvias, sobre todo el agua, para poder preparar los materiales de realizar como los dibujos, la masilla, todas esas preparaciones. En estos momentos la obra se encuentra a un 90% de ejecución y se acometen acciones de pintura, reconstrucción de fachada e interior, sustitución de cubiertas ligeras, estantes y carpintería. La fachada de este local estaba muy deteriorada. Como ustedes saben, la restauración es muy complicada y como ven, estamos dando los toques finales al local sin hora límite. Esto es seguido trabajando para cumplir con la fecha de entrega. Con turnos de trabajo que se extienden desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada y valorada en más de 100.000 pesos, se prevé que la conocida farmacia Piloto volverá a abrir sus puertas a la población el venidero 13 de agosto a propósito del cumpleaños de Fidel Castro. Carlos Vanegas y Carlos Manuel Gallardo, en directo. Como parte del programa de actividades del Campamento Nacional de Verano, jóvenes guantanameros visitaron sitios de alto valor histórico y natural del municipio de Guisa. También participaron en una actividad productiva en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Delfín Moreno de la ciudad de Bayamo. Hasta la Loma de Braulio Coronú, sitio ubicado bajo las faldas de la Sierra Maestra y que marca el escenario donde se desarrolló la icónica Batalla de Guisa, ocurrida en noviembre de 1958 y dirigida personalmente por Fidel, llegaron los más de 100 jóvenes guantanameros que participan en un campamento nacional de verano que tiene por sede a la provincia de Granma. En ese altar sagrado, los noveles visitantes se acercaron aún más a la historia de aquella gesta que deviene muestra de la audacia e inteligencia de las fuerzas revolucionarias, conocieron de la acertada conducción que realizó el líder de la Revolución Cubana en esos intensos 10 días de combate y del valor del capitán Braulio Coronú, nacido en la provincia de Guantánamo y convertido en el más destacado de la tropa rebelde en el suceso. Como parte de su recorrido por el municipio de Guisa, los jóvenes guantanameros también realizaron una visita al Jardín Botánico Cupaynicú, paraíso natural considerado el tercero en importancia de Cuba y el único con nombre propio. Previo a su salida para el municipio montañoso, los noveles visitantes también realizaron un trabajo productivo en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Delfín Moreno de Bayamo, donde contribuyeron, junto a estudiantes de la Universidad de Granma, a la limpieza de sembrados de yuca. Acompañado por los jóvenes de la conocida como UDG, los noveles visitantes de la más oriental de las provincias cubanas cerraron esta jornada intensa de campamento en la que nos faltaron opciones para el sano esparcimiento. Darelia Díaz Borrero, en directo. Y así estamos llegando al final del espacio informativo en directo. El colectivo de realización agradece su amable compañía y le desea una buena tarde y noche. Hasta mañana.